Estás viendo Canal 20. Chequevisión. Seguimos en nuestro programa Esencia de Mujer, regresamos de este corte comercial y seguimos y vamos a seguir, creo que con mucho, mucho tema. Sígame platicando, por favor, del protector solar. Claro que sí. Tú sabes que ahorita los rayos ultravioleta están a la orden del día. Este protector solar lo pueden usar, fíjate que hasta los niños, desde los niños, los jóvenes, los adultos, toda la familia. Las personas mayores, cuando ya les salen pecas del sol o manchas sí. del sol, no es porque lo usa, no se protegieron un mes, es por todo el... Toda la vida, ¿no? La vida, todo el sol que tomaron durante toda su sí. vida se va acumulando y a veces sale de repente todo, entonces... Sí, es necesario protegernos del sol. Las personas que manejan mucho o que manejan una hora diaria, sí, que... tú sabes que esta mano que da al lado sí. del volante, la tienen más oscura. Rostizada, sí. Bueno, pues hay que ponerse protector solar. Tenemos el protector para, como te digo, para piel mixta. Bueno, a ver, platíqueme, porque muchas veces los protectores solares suelen ser caros, ¿no? Y a veces por eso dicen, ay, no, mejor no compro el protector solar. Yo quiero que nos platique cuánto cuesta el protector solar. No, hombre, está bien barato. Porque sí, yo también estoy fíjate. Encantada con los precios, la verdad. Sí, sí, sí. Fíjate que tenemos el protector para piel seca, no sabes, está riquísimo. Ese está mejor que el otro. No, los dos están buenos. Lo que pasa es que este que es para piel seca, te queda como maquillaje. La textura que tiene el protector es... Se lo detengo. Sí, gracias. El protector solar para piel seca te da una textura de maquillaje, fíjate. Ajá. Aparte de que te protege, este tiene el factor de protección más alto para que precisamente te aguante todo el día sí. por si a mediodía ya no puedes ponerte otra capita de crema. Entonces, este protector solar lo pueden usar los niños, los jóvenes, como te repito, y lo mejor de todo es que te queda como si fuera un maquillaje, incluso tiene un poquito, como un colorcito. Tonito de, sí, como un poquito de tono rosita, y cuesta, no sabes, a la ver, cantidad sí, dígame. De 109 pesos nada más, perdón, 129 pesos, perdón, 129 pesos. En el mercado no creo que encuentres uno de 129 pesos. No. Y te voy a decir que lee la etiqueta de esos protectores que hay en el mercado cualquiera. Sí. Tienen... Es lo que le iba a decir, bueno, las ventajas 30 sustancias químicas. De esto. O sea, es un precio muy accesible. Muy accesible. Pero aparte tiene muchas ventajas a nivel de lo que le estamos poniendo a nuestra piel. Así como es. está diciendo usted, pues en el mercado regularmente los tienen... Muchos químicos, muchas sustancias químicas que si tú lo les dices, ¿y esto como qué será? Y estos tienen 3 ingredientes, pero uno de ellos es el ácido parabeno benzoico, contiene también la calamina, tiene pocas sustancias, pero que te protegen muchísimo del sol y protegen el máximo. Porque ahorita hay un tope, uh-huh. Anteriormente había hasta un 100, sí. factor 100, no, ya no lo hacen, en el mercado no lo hacen, ya nosotros también manejamos el tope, el que este factor de protección que vas a encontrar en este producto es el que vas a encontrar en todos lados, así que está muy bueno, uh-huh. Ojalá que también lo pruebes. Sí. Y no. Enseguida de eso, si tú estás acostumbrada a usar otra crema, la puedes usar encima. O sea, primero es el... Primero el protector, dejas solar. Que se te consuma un poco en tu piel y puedes usar... Y después usar la crema. Tu crema, la bueno, es que ahorita te voy a decir, tenemos una sí. crema antiarrugas sí, que está riquísima. Entonces, aparte de eso, pues ya después maquillarte, claro. Tu rubor, todo lo que quieras encima, claro que está sí. Está muy bien. Sí, también tenemos ya que entramos al cuidado de la piel, tenemos, si hay... poros abiertos, ya ves que también a veces por la edad se abren los poros. Ay, creo que ya ni por la edad, yo creo que a todas las edades ya los poros abiertos son un problemita. Sí, sí, bueno, pues con esta loción se van cerrando poco a poco los poros. Esta se aplica únicamente de noche. En la noche te lavas tu cara y te aplicas con un algodón la loción.
que es especial para poros abiertos. Ah. Sí, esa es una astringente, precisamente cierra el poro. Y poco a poco... En las noches. En las noches nada más. Ya en la mañana te lavas y tu rutina de diario. Ajá. Uh-huh. No, pues yo ya voy a hacer mi rutina, pero con todos los... Con todos, sí, sí. Te vamos a tener que dar el kit para que nos promuevas. Sí. Y ya que te vean más bonita de lo que estás y con una piel más bonita de la que tienes, van a llegar más clientes. Vamos ya a probarla, pero a ver, dígame de otra. Bueno, mira, tenemos la loción de rosas. No, esa también se me vende muchísimo. Porque es desmaquillante. Ah. Es desmaquillante, te pasas tu... El algodoncito. Sí, con un algodón. Y incluso, eso es por la noche, ¿verdad? Porque te vas a desmaquillar. Sí. En la mañana, antes de que te pongas tus productos, los que quieras, te pasas un algodón con la loción, con el agua de rosas, y te la pasas en tu cara. La loción, el agua de rosas ayuda a mantener también la humedad en tu piel. Hidratado. ¿Sabes qué? Cualquier cosa que uses, pero te pones tu loción de rosas, tu agua de rosas, no dejes que se te seque. Empiezas con tu rutina de tus cremas y ajá, te queda más humectada la piel. Ah, uh-huh. Mire, sí. qué buenos tips nos está dando. Sí, es una loción refrescante, ajá, y también al mismo tiempo humecta, porque contiene el aceite esencial de rosas. Sí. También tenemos la crema antiarrugas. Esa contiene ácido retinoico, uno de los ingredientes, el colágeno, que también ahorita está muy de moda, sí, porque es muy, muy bueno. Ahorita te voy a hablar del aceite puro, ajá, concentrado de colágeno. Entonces, la crema de antiarrugas, esa la puede usar cualquier persona. Que ya le empiecen a salir las arruguitas, ¿no? Pues mira, hay unas chicas que todavía no tienen, a mí ya deme. Se están cuidando. Pues es bueno, porque ¿qué pasa? Queremos quitarnos las arruguitas cuando ya las tenemos, sí, que las queramos quitar en un mes. Sí, sí, y esas se nos formaron porque no nos humectamos nuestra piel. Entonces pueden usarla desde las jovencitas porque no les saca espinillas, no es grasosa. Ajá. Y aparte, humecta. Los ingredientes son, sí, sí, naturales. Y entonces esa es antiarrugas. Sí la usan más las personas maduras como yo. Entonces, no, que bueno, déjeme decirle que también pasa, yo tengo ya un buen rato viéndole la piel y sí. ¿Se te hace? Sí, no, qué bárbara. Bueno, pues déjame decirte que no es lo mismo también las arruguitas secas que las arruguitas humectadas. Claro, sí. Estos productos es lo que hacen, humectan tu piel, te dan la sensación de suavidad, de tersa, te dejan tu piel tersa, aparte de que se ve, la apariencia se ve tersa, la sientes humectada tu piel. Entonces, la crema antiarrugas está muy rica también. Muy uh-huh, bien para sí, sí, así usarla es ya. Y, bueno, otro producto que te quiero mostrar es la vitamina E. Ajá. Hay muchas personas que la vitamina E usan la que venden en las farmacias tradicionales. Son perlas que se toman. Sí. Pero estas personas la pican y le se sacan una gota, ¿verdad? Esta es químicamente pura, es concentrada la vitamina E y esta te la puedes aplicar directamente. Esta sí es para aplicarse es cosmética, en la piel. Sí. Ajá. Y te la puedes aplicar directamente en tu piel, te la puedes aplicar, la puedes mezclar en la palma de la mano con la crema que tú quieras. Del día. Sí, la vitamina E es para muchas cosas, incluso para el pelo. Se la puedes poner a tu champú. Tiene infinidad de funciones, sí. La vitamina E es muy, muy buena, también está muy, muy actualizada. ¿Qué crees? Te tengo otro producto. A ver, ya lo andaba dejando, pero es uno, no sabes. Maravilla. Sí, para bueno, las ojeras. Ya sabes que cuando nos desvelamos, o hay personas que tienen ojeras, sí, simplemente que ya tienen sus ojeras así. Y se ponen el corrector, pero ya sabes, se te quebra la piel. Entonces, este producto es Te lo voy a mostrar. A ver. Es para las ojeras y manchas oscuras de la parte de abajo de los ojos. Aparte la presentación creo que está súper bien porque sí. Creo que está bastante, no es una cosa que digas pequeña, no. Para estarse poniendo. Bueno, es que se aplica de día y de noche. ¿No? Sí, se pone en la noche, la aplicas en la noche y en la mañana te lavas. Y te vuelves a poner, sí, porque en la mañana ese producto va funcionando también. O sea, todo el día, aparte de que te va aclarando poco a poco lo oscuro de la piel, también te hidrata,
no necesitas estar usando el corrector. Ajá. Entonces te hidrata y te va aclarando la ojera. Uh-huh. Es muy, no, muy pues buena. Sí, y también. La ventaja de ese es que se usa por la mañana y por la noche. Uh-huh. Sí, así es. Bueno, también te quiero mostrar el colágeno. ¿El colágeno? Te voy a mostrar el colágeno. Ay, sí, porque ese escuché que, bueno, es una maravilla. Ya me lo han recomendado, ya lo están usando. Sí, y que sí, muy sí. Bueno. Mira, esta es una presentación pequeña que la puedes llevar hasta en el bolsillo o de viaje. No tienes que llevar una maletota. Este colágeno lo puedes también usar directamente. Bueno, mira, a mí no me gustó directo, te voy a decir por qué. Te queda la piel estirada y dicen unas personas, eso es lo que yo quiero, sí. Que me quede estiradita la piel. Bueno, o sea, que es un efecto inmediato. Inmediato, es inmediato. Entonces, bueno, hay personas que no nos gusta así estirar. Bueno, yo porque tengo la piel muy seca, pero hay personas que si no la tienen muy seca les queda de maravilla. Sí. Entonces, mucha gente la usa directamente. Y ese es... ¿En qué áreas? En toda la cara, incluso en el área de los ojos, fíjate. ¿En serio? Sí. ¿Qué cree que es ese? Sí, sí. No tengo idea, por eso. Sí, tiene muchas propiedades. En toda la cara. Sí, ¿no? sí, te lo puedes poner en toda la cara y también lo puedes mezclar en la palma de la mano con la crema que tú acostumbras usar, unas gotitas de colágeno, lo revuelves y te lo aplicas en el área de los ojos, en la cara, incluso en el cuello. Fíjate. Que todo mundo dejamos el cuello abandonado. Sí, sí, es cierto. Pero tenemos que usar el tratamiento que te uses en la cara. Sí, hay es que hasta, usarlo en el sí, cuello. Porque lo humectamos. Sí, se necesita también ahí esa parte, humectación. Sí. No. Y también te quiero enseñar el aceite de argán. No, este sí es mágico. Sí, algo también, me estaba platicando. Entonces ya no sé a cuál irle. Todos están buenísimos los productos. Qué barbaridad. Sí, bueno, mira. El aceite de argán es. Te queda la piel de seda. Es. Especialmente para el contorno de los ojos, te queda de verdad la piel muy suave como de seda, pero este únicamente hay que usarlo de noche, de día no, porque no debes exponerte al sol. Hay personas también que lo pueden mezclar, como te digo, en la palma de la mano con su crema de ojos, tiene que ser con su crema de ojos. Sí. Y yo lo recomiendo directamente porque tú lo vas a sentir, ¿no? inmediato, la piel te queda muy, muy, muy suave. Sí. Muy tersa, muy como de seda. Y bueno, este que te voy a mostrar es también el producto maravilla. Vas a decir que uso, que vendo puros productos maravillosos y sí, no, ¿eh? Pues sí. Sí, es lo que perdón, me pero sí. Sí, sí, este es el antiarrugas para contorno de ojos. Hace ratito te mostré la crema antiarrugas para toda la cara. Ajá. Y este es especialmente para los ojos. Para el contorno de los ojos. Este lleva glicerina, las patitas de gallo, Sí. De gallo, que a todas las mujeres, bueno. No queremos tenerlas. Nos preocupan. No, sí, nos preocupan. Entonces, si queremos tapárnoslas, y bueno. Sí. Entonces, hay que usarlo ya. Este contiene glicerina, elastina, colágeno y vitamina E. Es puro, puro, 100% puro. Entonces, hay algunos que se separan un poquito, pero es por lo mismo, porque no les ponemos, hay una sustancia que se puede agregar para que no se separen. Ajá. Pero preferimos no usarla porque ya es un químico más que no necesitamos en nuestra piel. Entonces, te lo pones, este sí es en la mañana y en la noche. Este sí es para en la mañana, para en la noche. Puedes usar el de argán en la noche y puedes usar de día. Este es de verdad también muy bueno. Porque tiene esos cuatro ingredientes. No, y bueno, a lo que me ha estado platicando de todos los productos, pues la diferencia es que estos son concentrados, 100% puros, ¿no? Químicamente puros, sí. Si no tienen Entonces, realmente no están como muy... Procesados. No tienen... ¿Cómo se puede decir No tienen mucha cosa, es más la sustancia en sí, ¿no? Sí. No tienen conservadores. Ajá. Sí, no, te puede durar 2 años y a los 2 años lo usas y está igualito. Sí, ni huele mal ni nada, porque son las sustancias químicamente puras, no están rebajadas. Eso, Están rebajadas. En el mercado te pueden vender un aceite de almendras, sí, pero le ponen como en un mínimo, y nosotros el aceite de almendras es puro, 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 incluso está hasta espeso, porque está puro. Sí, es lo que le digo. Y pues si compras uno en el mercado, diferencia. En el mercado convencional está líquido, está muy, muy uh-huh. ligero. Y estos están espesitos, pues. Sí. No, pues y sí, que podamos encontrar esto ya.
aquí al alcance de todas las personas. Sí, claro, son precios muy accesibles, de verdad, son precios muy, muy accesibles. Sí, no, ya lo comprobé, ya chequé los precios y la verdad es que ya no hay pretextos. No, ya no hay pretextos. Realmente tenemos un super producto y la verdad que a super precio, que para que todos lo prueben, ¿verdad? Claro. Pues nos vamos a un corte comercial, estamos en el programa Esencia de Mujer, regresamos.